Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy os traigo una nueva aventura que realicé en julio de 2022. En esta ocasión aparcamos la bicicleta y le ponemos motor, así que nos vamos en moto a hacer Madrid, Holanda y vuelta a Madrid. Como anécdota, como punto de aventura o de locura, llamarlo como queráis, comentaros que este viaje lo realicé con una moto que estrenaba. Por circunstancias, la moto era totalmente nueva y solamente tenía 4 días de carné de conducir. El viaje estaba previsto, pero bueno, el tema de los exámenes de conducir y demás se fue retrasando y al final pues hemos salido un martes de Madrid y habíamos aprobado el carnet tan solo 4 días antes, el viernes anterior, lo cual, pues bueno, imaginaros, moto nueva, falta de experiencia y un viaje larguísimo por delante. Una auténtica locura y bueno, allá vamos. Que reza aquí, esto es España y al que no le guste que se vaya. Tiene al lado un chino y al lado almacenes catalán. El colmo de un patriota. Son las 10 de la noche, ya estamos en Francia y aunque a estas horas ya debería estar mucho más adelante en Hossegor, que es mi destino, aún me queda 3/4 de hora, ya se me está haciendo la noche y creo que merece muy mucho parar en San Juan de Luz, que como podéis ver es un pueblo brutal, bonito. He venido por dentro y ha sido espectacular, no lo conocía. Y esta es la primera vez que vamos a ver el mar, así que había que hacer la parada y yo creo que voy a cenar por aquí, que es un sitio perfecto para cenar tranquilo, no hay casi nadie por aquí y esto está espectacular.
Bueno, no sé si se me ve muy bien porque la GoPro por la noche sufre un poco, pero estoy aquí en un área de descanso de Seiñós, en la zona de Hossegor. El caso es que, bueno, estaba mirando a ver un sitio donde tirar la moto y poder echar la tienda de campaña, y este sitio es como un puto paraíso camper, típico de Francia, pero que resulta que no se pueden meter tiendas de campaña, ni coches, ni nada, solamente son para campers y para autocaravanas y furgonetas. Así que nada, voy a buscarme la vida, a ver dónde puedo tirar por ahí la moto. Ya estoy cansado, son más de las 12 de la noche. Y bueno, toca ya buscar un sitio para descansar, a ver qué encuentro por ahí. Buenos días, chavales. Aquí he pasado la primera noche. Ha sido una puta odisea encontrar. He estado como 3 horas buscando dónde poder dormir. Y finalmente he encontrado este medio camping, medio área natural. La verdad que he llegado como a las 3 de la mañana y me he montado un poquito de ruido. Luego les he pedido disculpas a los que estaban aquí, pero nada, me han dicho que sin problema. Así que nada, fatal. Voy tarde en todo. Y nada, nos ponemos en marcha. Voy a ver si recojo ya esto y sigo avanzando, porque hoy nos espera un día largo y tenemos que hacer muchos kilómetros si queremos llegar. Voy con esta Benelli TRK 502. Soy bastante novato, de hecho tengo el carnet hace 4 días. Ahí está un poco la gracia de este viaje también, porque bueno, por circunstancias he sacado el carnet. Esperaba tenerlo antes de este viaje, bastante antes, pero he tenido casi que, sin rodar la moto, irme de viaje. Así que nada, ahí estará un poco la aventura de este viaje también, que al final es una moto nueva para mí y una cilindrada nueva también. Y nada, repito, soy bastante nuevo, no esperéis aprender mucho de motos conmigo. Poco a poco iremos aprendiendo juntos, supongo, si seguís el canal. Y nada más, espero que me acompañéis en la aventura, espero que os mole y me comentáis por ahí abajo.